la 53a edició de la Fira del Llibre de València. I ha arribat el moment de parlar de I si fores tu, de Patricia Estelles i Guillem Montoro, que ha estat publicat per Vincle Editorial, un llibre que parla de l'assetjament escolar. No sé si, Patricia? Sí, així, hermano. Què cuenta? Què conta I si fores tu? Pues insisto, I si fores tu és la història d'un xiquet que s'anomenava Ferran i que per qüestions de familiars s'ha d'emigrar de poble, ha de canviar de centre, i es troba en una situació on ha de conèixer a noves amistats, ha de fer un grup d'amics nou, i bé, sembla que no li acaba d'eixir molt bé perquè coneix a el principal enemic en la història, que és el Jordi, i quan... Antagonista. I quan intenta desfer aquesta amistat, pues és quan comencen les desventures de... Sí. Assetjament escolar en un sentit ampli, no? En un sentit molt ampli, l'acoso escolar. Sí, en un sentit ampli ja no solo acoso escolar en el centro escolar, sino fuera de las paredes de un instituto, como puede ser el ciberbullying, y hablar pues de lo que es el acoso escolar más allá de quitar los deberes, pegar, por así decirlo, dentro de un centro escolar, lo que va más allá de todo ese entorno de un instituto. ¿Cómo se puede lluitar contra los entornos escolares? Se puede lluitar si es creen protocolos de actuación que funcionen, teniendo un profesorat que se implique y que vulga vore los problemas que es creen dins de l'aula. I també pues, intentant fer llibres que narren un poquet i visibilitzen aquesta realitat que està tan silenciada i que malauradament estem normalitzant en la nostra societat. Com ha sigut el procés d'escriptura? Pues el proceso... Largo, 8 meses de pensar cómo hacerlo con tacto, con sensibilidad, sabiendo que es la historia de muchas personas que han pasado por ahí, que pueden leerlo y que se pueden sentir identificados, identificadas, y que pueden seguir denunciándolo y llegar a gente. Y nos costó mucho, porque claro, queríamos hacerlo bien, queríamos que llegara, ya no solo a los jóvenes y las jóvenes que han pasado por ello, sino al profesorado, para, como ha dicho Guillem, pues poder crear esos protocolos de actuación. Lo que es muy importante es que davant de l'assetjament escolar no se está sol. Exacto. Y eso se defiende, y se ha de denunciar, ¿no? Se ha de seguir reivindicando el fe de denunciar, de visibilizar que estas cosas pasen y continúen pasando, pero sobre todo también que isquen figuras de referencia a un poder denunciar y que ayuden a vencer estas situaciones injustas. Com en tots els llibres de la col·lecció Molnei de Vincle, al final hi ha un apartat que espera saber-ne més, en el que ha participat Miquel Àngel Oltra. Què contaries al respecte de lo que ens conta Miquel Àngel en este estudi final que tanca el llibre? Pues es muy importante lo que dice Miquel, porque no todo el mundo sabe lo que es la definición de acoso escolar. Es lo que he dicho antes, todo el mundo se piensa que el acoso escolar queda dentro del instituto y no. Va más allá de cuatro paredes y mesas y sillas de un instituto. Y Miquel ahí nos cuenta qué es el ciberbullying, quién suelen ser estas víctimas de acoso, el perfil de quién acosa, todo este tipo de aspectos. Una coberta espectacular de Toni Cabo, ¿eh? Sí. Hem tingut la sort de que Toni hagi pogut fer-nos la portada, que personalment, i jo penso que als dos ens va agradar molt des del primer moment. Debuten a començament i debuten en la literatura infantil i juvenil i en la literatura en general. El primer llibre, heu vingut per a quedar-vos? Jo penso que sí. Creo que sí. Esperem que sí. Sí, sí. Molt bé, Patricia Estelles, Guillem Montoro, un plaer haver conversat amb vosaltres d'este llibre, I si fores tu, i llarga vida a la literatura per als dos, i moltíssima i una llarguíssima vida a I si fores tu. Moltes gràcies. I sobretot, el missatge davant de l'assetjament escolar no s'està sol.